¿Cómo lograste hacer este gran evento? He escuchado que has estado involucrada en este evento. Pues sí, como todos saben, bueno, además de ser directora de la revista Gente Latina, acabo de ganar este premio, estoy bien contenta, los Miami Life Awards. También tengo una compañía de producción de eventos, así que este evento de verdad que va de la mano de la gente que tengo trabajando para mí. Estoy bien contenta porque pude hacer todo en un solo día. Y aquí estamos con todos los invitados, con la prensa, con cosas que organizamos. Roberto Cavalli, que obviamente escogió a Javier Ceriani como figura latina para estrenar el lounge. Y Tobi, te agradezco mucho siempre porque tus entrevistas de verdad son las que más amo. Soy súper fanática de Tobi en la tele. He visto dentro de la fiesta de Elizabeth que estabas con Gabriel Valenzuela y te fuiste con él. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo me fui con él, pero fuimos a buscar algo al carro, nada más. No. Se dice por ahí un romance. Mira, la verdad que me ha causado impresión que la gente ha visto esa proyección, pero no, somos grandes amigos. Pues sí, todo el mundo se ha cuestionado quizás porque estuvo ayer en la fiesta, me atendió, es un caballero, un niño guapísimo, talentoso, trabajador. Creo que nos hemos sentado en alguna oportunidad para hablar de trabajo. El asunto es que como yo soy una mujer soltera, cada vez que me ven salir con un chico guapísimo y que me hace una atención, claro, pueden pensar eso, pero a las pruebas me remito. Ahí está, la aclaración que queríamos. Ya sabes, Tobi, a menos que me cojas con las manos en la masa, cuando a mí me cojan con las manos en la masa con alguien, pues yo me remito a las pruebas.